Saludos cordiales, bienvenidos a esta clase número 4, seguimos con el presente simple. En este caso vamos a hacer la parte número 3 que concierne a las preguntas. ¿Cómo hacer las preguntas en presente simple? Ok, en las clases anteriores hemos visto ya cómo hacer de forma positiva, de forma negativa, y ahora vamos a aprender cómo hacer las preguntas. Ok, entonces comenzamos. Siempre tenemos un material, ¿cierto?, como para ayuda visual. Y vamos a ir en el proceso haciendo todas las correcciones, porque esto a veces se hace muy rápido, ¿sí?, en el formato que yo mismo lo he hecho para poder indicarles aquí de una manera práctica y sencilla. Ok, estamos usando los mismos verbos que usamos en los videos anteriores, ¿sí? Y vamos a, primerito, antes de, como una pequeña introducción, les voy a hacer un ejercicio muy práctico para que ustedes entiendan que las preguntas no son para nada difíciles. Son súper prácticas y muy, muy sencillas, ¿no? En la clase anterior habíamos cambiado estas de aquí, ¿no es cierto? En la clase anterior de... en esta de aquí, ¿no es cierto? Que era negativa. Yo había copiado estos videos de la web y los puse acá para cambiarlos. Estaban en negativo, los cambié a positivos. Ahora, tal cual como están ahí, lo que voy a hacer es cambiarlos a pregunta. Es decir, si son ejemplos que están en, digamos, positivos, yo voy a hacerlos una pregunta, ¿sí? Estos que están aquí, ¿sí? Entonces, vamos a usar para preguntas el do y el does como auxiliares, ¿sí? Como auxiliares. El do y el does, perdón, son estos que están acá, ¿no? Este es el do, ¿sí? Y más acá abajo está el does, ¿ok? Que es este de aquí, ¿ok? Entonces, el does lo vamos a utilizar con she, he, and it. Estos tres sujetos, ¿sí? Y el do lo vamos a usar con estos cuatro de acá. I, we, you, y they. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a regresar acá. Entonces, aquí tenemos we wear jeans. Nosotros usamos pantalones jeans. Y vamos a volverla esta oración en una pregunta. Entonces, primero lo que tengo que hacer es ver esto, ¿no? ¿Con qué sujeto estamos usando acá? ¿O cuál es el sujeto? ¿No es cierto? Si es we, el we lo voy a utilizar con el do. ¿Ok? Por lo tanto, sí, voy a poner al inicio do, ¿sí? Tal cual como está. Miren los cambios que voy haciendo, que no son para nada difíciles, ¿no? Entonces, dejo el resto tal cual como está, simplemente como ya no es positiva, quito ese punto y ubico el signo de interrogación. Es decir, ya tengo mi pregunta. ¿Do we wear jeans? Esa es la pregunta. Obviamente, pues hay que ponerle este de aquí en minúscula, ¿sí? Para que quede mi pregunta bien hecha, ¿de acuerdo? Repetimos el ejercicio acá abajo, ¿sí? Si aquí tenemos these boys play golf, ¿sí? ¿No es cierto? Como dice these boys, esto es mi sujeto, ¿sí? Y como es plural, obviamente pues yo tengo que, ¿cierto? Vamos a tomar esto de acá en amarillo. Yo tengo que poner aquí el do, ¿ok? Pongo do, cambio este a quiero este espacio de aquí que no se me haga con amarillo. Bueno, no importa, aquí le pinto este de amarillo, listo. Entonces vamos a pintar de amarillo porque el sujeto es súper importante para darme cuenta, ¿no es cierto?, que yo voy a poner al inicio, voy a poner el do o voy a poner el does, ¿ok? Estamos hablando de las preguntas cortas porque también hay preguntas largas. Entonces, ¿qué me falta en la parte de acá? Me falta el signo de interrogación. ¿Do these boys play golf? Esa es la pregunta, ¿ok? ¿Juegan estos chicos golf? En donde dice I teach Italian, yo enseño italiano. Si yo quiero preguntarme a mí mismo si yo enseño italiano, es una pregunta retórica. Normalmente existen, pero casi no se hacen porque a veces normalmente uno no se pregunta, ¿sí? Pero sí, a veces, como dice, por ejemplo, si yo quiero asegurarme mismo o me estoy, bueno, retóricamente me estoy dando una retroalimentación, puede ser que yo me pregunte, ¿no? Pero normalmente no sucede, ¿sí? Entonces, normalmente ese sujeto que está de I lo voy a reemplazar por el sujeto you, ¿sí? Porque alguien me va a preguntar a mí, ¿sí? O yo le voy a preguntar, o te voy a preguntar a ti, ¿no es cierto? Si es que enseñas italiano. Entonces, para la pregunta, voy a poner aquí, ¿no es cierto?, al inicio el do you teach? Y en la parte de acá voy a cerrar con signo de interrogación. Do you teach Italian? ¿Sí? ¿Enseñas italiano? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿ok? Acá tenemos your brother smiles, tu hermano sonríe, ¿ok?
¿ok? Esto ya es tercera persona. Es decir, si tú... Bueno, pongámosle acá con amarillo, perdón. Sí. Acá, entonces, acá tenemos subrayado que esta es la tercera persona. Entonces, ¿con qué voy a usar yo your brother? Es decir, he. ¿Con qué lo voy a usar? ¿Con el do o con el does? ¿Sí? Tengo que usarlo con does. Por lo tanto, ya no voy a poner do, sino que aquí al inicio tengo que poner la palabra does. ¿De acuerdo? Y entonces, en estos casos, pues, el sujeto, que es este de acá, y acá tengo que hacer los cambios correspondientes. Porque en las clases anteriores aprendimos que cuando estamos en terceras personas, ¿no? He, she, Annette, tenemos que hacer cambios en el verbo. Hay modificaciones. Pero esas modificaciones solamente se hacen en oraciones positivas. Cuando hay negativas, cuando hay preguntas, el verbo toma su forma simple. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, tenemos que volver al verbo que es smile, sonreír. Y lo que hacemos es poner la pregunta acá. Es decir, does your brother smile? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. ¿Ok? Pongamos este como minúscula para que quede bien hecha la pregunta, ok. Acá dice this car runs fast, este carro corre rápido, ¿sí? Entonces en estos casos vamos a hacer esta una pregunta. Lo primero que tengo que hacer es identificar el sujeto, que es this car, que es at, ¿cierto? At. Entonces si este, ¿cierto?, se reemplaza con este at, ok, entonces pues yo tengo que usar acá el does, porque el does va con el at, ok. Entonces pongo ahí, ¿cierto?, esto de aquí. Esto de aquí. Does your car run fast? Tengo que modificar el verbo. Ya no va run, sino solamente run. Ok, hasta ahí. Does your car run fast? Y cierro con mi signo de interrogación para la pregunta. Terminamos con estas que están acá. Hacémoslas un poquito más rápidos. Sí, ahí está que están aquí. Entonces aquí que dice do they, aquí no pasa nada. Muy fácil, pongo do y cierro acá con el signo de interrogación. Aquí dice my mother, que es ella, entonces tengo que poner does, quito esto que ya no va en el verbo, ¿sí? Y cierro acá. Does my mother like rats? Le gustan las ratas a mi mamá, los ratones, ¿no? Entonces vamos acá, my dog, ¿no es cierto? Y acá ponemos igual does, ¿sí? My dog eats. No, tengo que quitar esto, ya solamente va eat. Entonces, does my dog eat apples? Y vamos con el de acá, que es does Linda and I work? Sí, aparentemente estaría bien, pero recuerden que tienen que identificar el sujeto. Si el sujeto es más de dos personas, es decir, aquí aparentemente pusiéramos das porque vemos Linda, pero no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que aquí tenemos el I, es decir, yo también estoy con Linda. O sea, tenemos un sujeto que hace we, ella y yo, o yo y ella, o siempre que hay dos personas, si esté yo inmerso, pues vamos a hacer el we. Con el we ya no se utiliza el das, con el we se utiliza el do. Okay, entonces ahí sería do Linda and I, ¿cierto?, work today. Sí, ojo con eso, no se vayan a confundir. Okay, listo. Entonces hasta ahí la introducción. Sí, con estos de aquí, como ustedes ven, no es nada difícil. Está bastante práctico y bastante fácil. Seguimos acá. Tenemos los espacios todos para poner el do, porque vamos a decir solamente I, we, you, they en estos espacios. Tenemos los verbos que en los videos anteriores ya hicimos la pronunciación, son los mismos verbos. Y aquí vamos a poner el complemento y acá tenemos la traducción para que podamos ver, ¿cierto?, qué es lo que estamos diciendo. Entonces aquí en el caso de do, ustedes pueden copiar, pegar y poner do a todos, porque en realidad cuando quieran practicar van a poner aquí toda esta información, ¿ok? Vamos a poner aquí do a toditos estos, lo vamos a centrar porque todos estos van con do, ¿ok? En este caso que vamos a poner estos de aquí, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un sujeto. Vamos a empezar con el primero. You, do you understand? ¿Entiendes? Puede ser que yo llegue hasta aquí y pueda cerrar la pregunta ahí. Do you understand? ¿Entiendes? ¿Ok? Pero sí, si yo quiero utilizar un complemento extra, pues lo utilizo, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, ¿sí? Quitamos este de aquí y decimos ahí, ¿qué podríamos poner? Do you understand Chinese? ¿Entiendes chino? O, do you understand science? ¿Entiende ciencias? Do you understand my classmates?
¿Entiendes tú a mis compañeros de clase? Podría ser. Classmates. Ok. Do you understand my classmates? Ok. Pongámosle para acá para que se adjunte ahí. Y ahí estaría la pregunta, ¿no es cierto? Ok. Entonces. Do you understand my classmates? ¿Entiendes a mis compañeros? ¿Sí? Si es que quiero poner mi, ¿no es cierto? My, eso es mis compañeros, pero si quiero poner tus compañeros, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner este que es your classmates, ¿ok? Que quedaría mejor todavía, con mucho más coherencia, ¿no? Do you understand your classmates? ¿Entiendes a tus compañeros? ¿Ok? Las respuestas, ya vamos a ir más adelantito, ¿no es cierto? Con las respuestas, porque normalmente aquí respondemos sí, no. Cuando tenemos preguntas cortas, sí respondemos sí o no. Es decir, si usted quiere decir sí, los entiendo, no, no los entiendo, eso igual vamos a utilizar el do y el does para responder. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otro ejercicio y luego vamos a esa parte. Entonces aquí vamos a poner otro de los que están acá, que sería el they. ¿Ok? Y decimos, do they sleep? ¿Duermen ellos? ¿Cierto? Do they sleep? In a hotel. ¿Sí? ¿Duermen ellos en un hotel? Ok. ¿Do they sleep in a hotel? Ok, ahí está la pregunta. Ok, y vamos bajando un poquito más. Vamos a utilizar estas que están acá como dance, porque ya hemos utilizado esos verbos. Sería bueno utilizar otros verbos, ¿cierto? Vamos a utilizar este check. Ok, vamos a poner ahí: Do we check? Chequeamos. ¿Sí? Do we check the security? Sí, chequeamos la seguridad. Ok, puede ser que del vehículo, de la casa, de algún viaje, alguna cosa, ¿no? Entonces, ahí estamos. El cry está muy. Es llorar. No lo utilicemos eso. No queremos llorar. Entonces, acá ponemos otra vez el you, que es el que más se utiliza. Do you dance? Preguntamos a alguien: ¿bailas? Hasta ahí puede ser: ¿Do you dance? Pero ¿bailas qué? Entonces yo quiero saber si bailas reggaetón, si bailas merengue, si bailas rock and roll, si bailas salsa, si bailas bachata, si bailas lo que sea. Entonces pues tengo que completar con la parte de acá, ¿no? Entonces pongo ahí, do you dance? Vamos a poner ahorita, salsa. Salsa music. Pongámosle music solamente para reforzar nomás y ser un poco más específicos, ¿ok? Do you dance salsa music? ¿Bailas música salsa? Ok, listo. Hasta ahí estamos claros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces ustedes pueden ir practicando todo esto y pueden ir llenando todos estos espacios sin ningún problema. ¿Sí? Llegamos a esta parte de acá. Hasta aquí pueden llenar, ¿no? No pasa absolutamente nada. Hasta el work. Por ejemplo, ¿trabajas? ¿Sí? Aquí va el do. Aquí le ponen el you. Y ahí está. ¿Trabajas? ¿Do you work? ¿Sí? Pueden cerrar. Pero es mejor que digan, do you work in the morning? ¿Trabajas en las mañanas? Do you work tomorrow? ¿Trabajas mañana? Do you work in the afternoons? ¿Trabajas en las tardes? O do you work there? ¿Trabajas allá? Y cosas así, ¿no es cierto? Entonces depende del complemento que ustedes quieran poner. Entonces ahí le ponemos, nosotros vamos a poner, do you work in JB Enterprises? Ok, cerramos ahí. Ok, ¿trabajas en JB Enterprises? Ok, entonces tenemos el ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Recuerden que estos van con minúscula ya cuando se une toda la oración. Solamente aquí se me separan con mayúscula porque están cuadros separados, ¿ok? Listo. Entonces, borremos esta de aquí porque tenemos que dejarles el documento limpio para que ustedes puedan hacer sus propios ejercicios al momento de hacer las oraciones, ¿ok? Si quieren copiar mis ejemplos, véanse el video otra vez. Pero la idea es que ustedes mismos hagan su propio ejercicio. Listo, entonces, una vez más, cuando usamos las oraciones positivas, ¿sí? Verá que estamos en las preguntas. Las oraciones positivas, cuando usamos she, he, Annette, normalmente tenemos conjugaciones de verbos y un montón de cosas que vamos a hacer. Ya lo vimos en el video anterior que en las oraciones negativas no se usan esto. ¿Sí? Igual estaba esa X ahí enorme roja. Igual aquí, no vamos a utilizar ninguna conjugación en las oraciones negativas y en las oraciones en preguntas. No vamos a utilizar ninguna conjugación. ¿Ok?
Entonces es bueno repetirlo, hay que ser reiterativos, porque si no nos metemos en líos y queremos conjugar los verbos en otras estructuras que no van. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nos acordemos con qué va el das, ¿no es cierto? Y con qué va el do, ¿sí? Una vez más, el das va con las terceras personas. Aquí tenemos la misma lista anterior con los mismos verbos, ¿sí? Este de aquí también, ya le vamos a hacer el cambio correspondiente, ¿sí? Y tenemos lo que está acá, ¿no es cierto? Ya tienen los verbos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente las preguntas. La palabra das se va a repetir en todos estos que están aquí, no hay ningún problema. Si lo importante de eso es que ustedes vean que sea este sujeto, que sea terceras personas, she, he, and it, o que sea my mom, my sister, my brother, my aunt, qué sé yo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi jefe, mi compañero, mi ex, mi vecino, mi vecina, todos esos son terceras personas, ¿de acuerdo? Y el verbo lo vamos a poner en forma simple, ya no va con conjugaciones, ¿ok? Entonces este de aquí vamos a ponerlo tal cual va. Estos significados y la explicación ya están en los videos anteriores, no hay que ser, no hay que repetir aquello. Entonces vamos a preguntar aquí, does she have, tiene ella, ¿cierto? Does she have, pongámosle dinero aquí, ok, does she have money, ok, tiene ella dinero, ok, does she have money. Otra pregunta que podemos poner acá, ¿no es cierto? Does he want, quiere él, pongamos aquí estudiar, ok, does he want to study, quiere él estudiar, ¿sí? Y así vamos a ir haciendo todos los ejercicios que están acá, ¿de acuerdo? Entonces este it reemplaza una vez más una cosa, un animal, una ciudad, un objeto, lo que sea, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí, bueno, siempre hemos usado el perrito, the dog, pero acá vamos a poner la casa más bien, ¿no? Vamos a poner una ciudad, ¿sí? Vamos a poner aquí Quito, ¿ok? Quito, pueden poner Miami o pueden poner cualquier ciudad que sea, París, Guayaquil, absolutamente el que sea, ¿no? Digamos que queremos preguntar si es que esa ciudad tiene algo, ¿cierto? Que yo necesito saber. Entonces ponemos aquí, does Quito have, tiene Quito, ¿qué cosa? ¿Sí? Vamos a poner ahí, por ejemplo, does Quito have big, grandes edificios, ¿sí? Buildings. Ok, does Quito have big buildings? Ok, ¿tiene Quito grandes edificios? Entonces, de ahí tenemos que responder sí o no, que ya lo vamos a ver en pocos segundos o minutos, ¿ok? Entonces, si yo quiero cambiar igual, entonces quiero preguntar si Nueva York, ¿cierto? En New York, ahí tiene grandes edificios, queda tal cual, simplemente modifico la parte del sujeto. Does New York have big buildings? ¿De acuerdo? Y así es como quedaría la pregunta. Completen, por favor, todo este proceso que está acá. Sí, le voy a quitar igual esto que está aquí para que ustedes, ups, me pasó para acá, para que ustedes puedan hacer los ejercicios y llenar sus propios ejemplos, porque una vez más, esa es la idea, ¿sí? Esto de aquí se los voy a dejar y esto de aquí se los voy a dejar aquí, ¿ok? Debería quitarles esto, pero no se preocupen, se los voy a dejar ahí para que ustedes puedan de alguna manera tener la guía clara, ¿sí? Entonces seguimos acá abajo. Okay, vamos a bajar un poquito más esto de aquí, que son las preguntas largas, pero antes de ir a las preguntas largas, vamos a ver cómo responder acá, ¿sí? Cómo responder, ¿sí? Respuestas cortas, ¿sí? Es decir, creo que con esto mismo, acá hacemos un resumen. A ver, entonces, si decimos, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Siempre vamos a responder con esto, utilizo nomás acá abajo para no confundirlos ahí arriba. Sí, disculpen acá. Entonces tenemos el yes, que es para decir sí, y el no, para decir no. ¿Qué vamos a poner después? ¿Sí? Hay una frase media interesante en inglés que se dice, bueno, se lo dice en inglés la frase, ¿no? You never say yes or no in English. Nunca se dice sí o no en inglés. Esto se refiere a que nunca decimos como en el español solamente sí, o decimos no. ¿Sí? Decimos trabajas, sí. Estudias, no, y ahí se quedó, ¿de acuerdo? Entonces en inglés hay que ser un poco más específicos, ¿sí? Hay que ser un poco más, esto se lo hace con la finalidad de mantener una conversación, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces nunca vamos a decir solamente yes, podemos decirlo, no pasa nada si ustedes, bueno, no es que no pasa nada, gramaticalmente estaría mal dicho, no se lo interpretaría de esa forma,
El problema es que de pronto, pues, nuestra conversación o nuestro inglés de pronto no está siendo lo suficientemente fluido o claro para mantener un diálogo. Nada más eso es lo que pasaría. Pero si usted dice, si yo le pregunto a usted, ¿Do you understand? ¿Entiende? Si usted me dice yes, pues está bien. Yo entendí también que usted ya entendió. Entonces no pasa nada. Pero si yo le digo, digamos, en la otra cosa, si yo le digo, ¿Do you understand English? Y usted me dice no. También le entiendo, ¿sí? Pero lo correcto gramaticalmente hablando, lo correcto sería que me diga yes I do o no I don't. Es decir, utilizamos aquí el sujeto, ¿sí? El sujeto, ¿sí? Que va acá, puede ser cualquier sujeto, ¿cierto? Con el sujeto que yo estoy preguntando normalmente, ¿sí? Si es que me preguntan a mí, pues digo sí, yo sí o no, yo no, ¿ok? Ese sí, ¿no es cierto? Es este, do, ¿ok? Entonces, digo sí, que es yes, el yo, que es I, y el do, ¿cierto? Que es, otra vez se refuerza como sí, entiéndolo, ¿cierto? Entonces, yes, I do, es sí, yo sí entiendo, ¿de acuerdo? Y acá le ponemos negación, que sería el don't, ¿no es cierto? No, yo no entiendo, ¿ok? Vamos a poner aquí minúscula nada más, ¿ok? Entonces, vamos a poner un poquito más grandecitas de estas y a pintarlas con amarillo acá. Listo, entonces, yes I do es sí, yo entiendo. No I don't es no, no entiendo. ¿Ok? Si ustedes quieren completar de ahí hacia adelante con más cosas, por ejemplo, no I, yes I do understand, está siendo mucho más específico todavía. ¿Ok? Si yo le pregunto, por ejemplo, do you like football? ¿Te gusta el fútbol? Entonces usted me dice, yes, I do like football. ¿Sí? Aparentemente estaría mal dicho, I do like football, pero no, está súper bien dicho y es un muy buen inglés. ¿Sí? Si usted dice así, yes, I do like football, sí me gusta el fútbol, es una afirmación rotunda, que sí le gusta el fútbol, ¿de acuerdo? O si no, pues solamente se quedan hasta yes, I do, depende de ustedes, ¿ok? Pero sí hay un pequeño cambio en español, ¿de acuerdo? Entonces, I don't, yes, digamos, dice no, I don't. No, no, no me gusta en este caso el fútbol, ¿sí? O si quieren enfatizar un poco más, pues simplemente pues replican todo, ¿no? Lo que va acá. No, I don't like football, ¿ok? No, no me gusta el fútbol, ¿sí? Entonces, hasta ahí creo que quedó claro. Recuerden que si decimos, bueno, aquí vamos a anotar la pregunta, ¿sí? Do you like, ¿cierto? A ver, acá, ¿no es cierto? Esa sería la pregunta. Sí, ¿do you like football? Sí, vamos a poner esto de aquí. Ah, sí, pregunta. Perfecto. Ok. ¿Qué pasó aquí? Vamos a poner esta más grandecita. Ok, esta sería la pregunta, ¿no? ¿Do you like football? ¿Te gusta el fútbol? Sí, y mi respuesta sería yes I do o yes I do like football. No digan yes, 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 yes nada más, ¿ok? Bueno, si quieren decirlo, díganlo, pero no es correcto. Entonces pregunto una vez más, ¿Do you like football? Entonces respondo no, I don't like football o no, I don't. ¿Ok? Si quieren decir no, ya saben que no deben decir, pero bueno, no hay problema si lo quieren decir. No es que alguien les va a decir, oye, así no se dice o oye, estás mal, no. Simplemente, pues gramaticalmente, si alguien habla súper bien inglés y maneja bien la gramática y maneja bien los términos y maneja bien el idioma, pues obviamente les va a interpretar que está diciendo mal, ¿sí? Va a saber que está diciendo mal, mejor dicho, que estás respondiendo mal, pero no te va a decir, oye, estás respondiendo mal, no. Entonces, listo. Si es que este de aquí, ¿cierto? Este sujeto es you, ¿cierto? Ahí normalmente respondemos como esto, porque en el you me están preguntando a mí. Es decir, si yo te pregunto a ti, do you, te estoy preguntando a ti, tú deberías responder yes, I do o no, I don't. ¿Ok? Entonces, si yo cambio este sujeto, ¿cierto? Acá y pongo they, ¿cierto? Por ejemplo, they. Y sigo mi pregunta, ¿ok? Este de aquí está con mayúscula, pongámosle, debería estar con mayúscula, listo. Do they like football? ¿Le gusta a ellos el fútbol? Entonces, pues. Tengo que responder, ¿cierto? Aquí con el they, ¿sí? Ya no con el I, ¿sí? Con el they. Sí, yes, they do. O si no, yes, they do like football, ¿ok?
Entonces vamos a sacar esto de aquí, ok, porque algunos de pronto van a decir, ¿y para qué voy a estar repitiendo lo mismo? Sí, no hay problema, vamos a decir eso, ok. Entonces, yes they do, o si no decimos acá, no they don't, ¿de acuerdo? Si acá tenemos el sujeto en vez de they, tenemos we, acá vamos a repetir con we, obviamente, ¿no? Sí, we, yes, do we like football? Yes, we do, no, we don't, sí, etcétera, etcétera. Si yo tengo aquí el I, sí, recuerden, eso es una pregunta retórica que me la estoy haciendo a mí mismo porque me olvidé, o porque quiero verificar, o porque quiero realmente, bueno, las preguntas retóricas uno se las hace para verificar algo uno mismo, ¿no es cierto? Tienen algunas funciones. Entonces, si yo pregunto mismo, ¿do I like football? ¿Me gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Qué voy a responder? Pues obviamente voy a responder a mí mismo, ¿sí? Lo que es, ¿no? Yes, I do, o no, I don't, o simplemente ni me respondo, porque las preguntas retóricas no se responden, ya yo me las sé. Simplemente pues, estoy haciendo una pregunta por confirmar algo conmigo mismo, nada más, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos terceras personas? ¿Sí? Aquí aumentamos obviamente el does y vamos a utilizar she, ¿ok? El resto queda igual. Does she like football? ¿Le gusta el fútbol a ella? Entonces vamos a poner aquí el sujeto, ¿no es cierto? Que es este que está acá, ¿ok? Does she like football? Entonces vamos a poner aquí el she y obviamente ya no voy a poder decir el do, sino que tengo que poner el does, ¿ok? Yes, she does. Y si es que a ella no le gusta, obviamente tengo que poner no, she doesn't. Ya no tengo que poner does not, ¿no? Puedes poner does not también, no hay ningún problema. Igual do not, puedes decir do not. Yo estoy usando el doesn't porque es el que más se utiliza y el don't porque más se utiliza, ¿ok? Entonces aquí ponemos, ok, si tú quieres poner does, does not, también lo puedes decir sin ningún problema, ¿sí? Dejémosla ahí para ir variando un poquito acá. Entonces, decimos ahí, does she like football? Yes, she does. No, she does not. O no, she doesn't, que es lo mismo, ¿sí? Si cambiamos aquí y en vez de she tenemos he, ¿sí? Y cambiemos esto ya para que no sea lo mismo fútbol. Cambiemos eso y pongámosle a does he like bueno, cuando hablamos de comida, a todos nos gusta, creo. Pongámosle ice cream, helado, ¿ok? Heladito. Does he like ice cream? ¿Le gusta el helado? Entonces, pues, vamos a decir que él, ¿cierto? Si a él le gusta, decimos yes, he does, o no, he doesn't, o no, he does not, ¿ok? Recuerden que cuando tenemos she o he, también nosotros podemos, de alguna u otra manera, nosotros podemos usar, ¿no es cierto?, otros sujetos, como mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, el nombre de una persona, que puede ser, por ejemplo, Guillermo, María, Rosy, Nancy, Manuel, pues absolutamente cualquier nombre de cualquier persona podemos ponerle ahí. Entonces, si yo quiero poner un nombre de una persona, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿sí? Pongo ahí, ¿ok? Natalia. Natalia es she, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que usar does. Entonces pongo, does Natalia like ice cream, ¿cierto? La respuesta va a ser, obviamente, pues con she aquí, o va a ser con Natalia mismo, si yo quiero. Aunque en conversación normalmente se pone yes, she does, o no, she doesn't, ¿sí? Pero podría decir también, aunque no suena medio extraño, ¿no? Yes, Natalia does. O no, Natalia doesn't. Sí, estaría bien. Simplemente se reemplaza este por este que está aquí. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si yo tengo una tercera persona, ¿no es cierto? Con el at, ¿cierto? Vamos a hacer igual el ejemplo de una ciudad. Vamos a poner aquí Guayaquil, ¿ok? Guayaquil, y vamos a cambiar este complemento. Y vamos a poner a preguntar si Guayaquil, ¿sí? Hace alguna cosa, ¿no? Vamos a poner, does Guayaquil celebrate, ok, does Guayaquil celebrate, celebra Guayaquil, cierto, its foundations, ok,
Vamos a poner aquí la pregunta y aquí te estamos diciendo lo siguiente. ¿Celebra Guayaquil su fundación? ¿Sí? Entonces decimos, ¿Does Guayaquil celebrate its foundation? Y obviamente, pues Guayaquil es et, ¿sí? Esto es et. Entonces vamos a decir aquí con et, ¿sí? Normalmente la respuesta va a ser con et, ¿ok? Y seguimos trabajando con el does o el doesn't. Es decir, yes it does, no it doesn't, ¿ok? Normalmente todas las ciudades celebran sus fundaciones. La respuesta sería yes it does. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí creo que estamos bastante claros con esto. ¿Cómo se hacen las respuestas? ¿De acuerdo? Las respuestas en las preguntas cortas, ¿sí? Vamos inmediatamente a las preguntas largas con este antecedente de aquí. Ya las preguntas largas van a ser un poco más fácil. Las preguntas largas son prácticamente lo mismo, ¿sí? Si ustedes ven aquí esta estructura, ¿sí? Y comparen qué nomás tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos el do, el sujeto, el verbo, el complemento, ¿sí? No tenemos, tenemos las double edge questions o question words que se llaman, ¿sí? En la parte de acá arriba no las tenemos. Simplemente en las preguntas cortas comenzamos desde aquí, es decir, comenzamos desde el do hacia adelante, ¿sí? Y acá en estas preguntas, si miren ustedes aquí, si comenzamos desde el do hacia adelante, ¿sí? No tenemos acá a la izquierda las double edge questions, ¿sí? Acá. Entonces, en estas preguntas cortas casi siempre vamos a necesitar el complemento, ¿sí? Sería lo correcto, sería lo ideal que ustedes le pongan el complemento, ¿sí? Porque yo simplemente le digo, do you go? ¿Vas? ¿Vas a dónde? O sea, do you eat? ¿Eat qué? ¿Comes qué? ¿Sí? Tengo que ponerle qué comes. O sea, do you eat sushi? Do you go to school? Do you go to the mall? Tengo que decirle alguna cosa, ¿no? Tengo que, necesito, es sugerible 100% que pongan un complemento para que la oración tenga más coherencia, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos las preguntas largas, estas de acá, ahí sí, yo puedo quedarme solamente aquí en el verbo y termino mi pregunta. Si es que yo quiero utilizar esta parte de acá, sería opcional, ¿sí? Mi complemento en las preguntas que son largas, con esta estructura que están ustedes viendo acá, ¿sí? En mi complemento es opcional. Si yo quiero poner, pues pongo lo que yo desee preguntar o lo que yo desee complementar, ¿okay? Entonces aquí tenemos con todas las que están aquí, porque ya no necesitamos explicar con qué va el does, perdón, el do y con qué va el does, porque ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces no necesitamos separarlas. Sí, acá también está un error, vamos a ponerle así, porque se dice long questions, no se dicen questions long. Ok, ahí dejémosle y estaremos bien ahí, acá arriba como estaba. Acá igual, podemos ponerle short questions, que es como se debería decir. Ok, perfecto, entonces seguimos acá. Tenemos el do y el does. Aquí siempre va a ser la misma sugerencia, ¿no? Con los que ustedes tienen aquí, con los sujetos, tienen que ustedes ver con qué van a poner, con cuál va el do y con cuál va el does, para que no se confundan, ¿de acuerdo? Y lo que está acá, pues ya vamos a explicarlo también ahorita. Entonces, eso es importantísimo aquí. Entonces, si tenemos you, ¿qué vamos a poner? Do or does, ¿sí? Vamos a poner el do. Si tenemos, aquí es she, ¿cierto? Aquí tenemos que poner does, ¿ok? No importa que esté en mayúscula. Acá tenemos esto, tenemos que poner el does también. Tenemos he, tenemos we, entonces va el do. My mom va el does. Mi papá va does. Mi hermana va does. Ellos va do. Ups. Aquí va do. Mi mamá y mi papá, ¿qué hacen? Ellos, ¿cierto? Igual que aquí arriba. Entonces va do. Sí, mis hermanos, brothers, como ustedes ven aquí la S, brothers, entonces hacen ellos, también va do. No se confundan, si ustedes ven brother, entonces ahí sí es uno, ahí sí iría das, pero como dice brothers, entonces va do. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí, hasta ahí vamos a ir, completemos de una vez acá. Mi familia es una, va das. Camila es una, entonces va das. Hasta ahí. Listo. Entonces acá arriba tenemos, ¿no es cierto? El verbo que está aquí ya no me interesa mucho porque va en forma sencilla,
Digamos, no me interesa ponerle mucha atención al inicio porque no tengo que hacer ningún cambio. Sí, solamente este me sirve, obviamente es fundamental porque este me da, ¿cierto?, el sentido de la oración, la acción. ¿Ok? Entonces, si vamos, por ejemplo, acá, estas double edge questions, yo sí las puse en la primera clase del verbo to be, que de hecho se las copié por acá otra vez, ¿sí? Algunas. Pero si ustedes quieren aprender un poco más de esto, igual. Miren, hay tantas herramientas digitales, sí, que ustedes pueden ir y aprender estas double edge questions, cómo se utilizan. Esto es un proceso, es parte del vocabulario, como lo había dicho, pero ustedes tienen que irlas aprendiendo. Who, quién, where, dónde, why, por qué, how, cómo, how often, con qué frecuencia, o which, cuál, cuáles, what, qué, when, cuándo, how many, o how much. Esto es plural, este es singular, cuánto o cuánta, cuántos, cuántas, ¿sí? Y bueno, podemos ir incluso a YouTube rapidito y podemos poner acá, ¿cierto? Podemos poner aquí question words, normalmente se llama, ¿no? Questions, question words. Mira, aquí sale question words in English. Sí, ustedes pueden escoger cualquiera de esas y les aseguro que les va a salir un montón de aquellas y ustedes van a verse algunos videos extra para que las puedan entender de mejor manera. Esta man es súper divertida, ¿sí? Es de una academia que se llama English y algo. Pueden verla, se van a reír con ella, pero no habla español, solo habla en inglés. Eso es que les toca para acá. Entonces, aquí tenemos unos videos, un montón de información. Tengo la seguridad que van a hacer ejercicios, van a hacer ejemplos. Con qué se utiliza, este sí está en español, sí, mírenle cómo está, así con esta portada, sí, aquí es de un canal que se llama Inglés Fácil, sí, pueden revisarlo, sí, y pueden ver ahí, este también es súper buena porque es de Woodwards, sino que este no está explicado en español, está explicado en inglés, sí, pero es súper, el canal es excelente, es súper, súper bueno, sí, así es que ustedes pueden ir revisando toda esta información. Esto es fundamental que se lo aprenda porque lo van a aplicar en todos los tiempos, absolutamente en todos los tiempos, ¿ok? Voy a cerrar este de acá. Me quedo solamente con esta pantalla de aquí. Seguimos en lo que estábamos aquí en las preguntas largas. Entonces tenemos el what, que es qué, what time, a qué horas, dónde, where, when, cuándo, how often, con qué frecuencia o qué tan a menudo, when, otra vez cuándo, why, por qué. ¿Sí? Podemos repetirlas, no hay ningún problema. Pero aquí estamos diciendo, what do you understand? ¿Qué entiendes tú? Puedo quedarme hasta ahí. What do you understand? ¿Qué entiendes tú? ¿Sí? O si no, pues completo también acá. Por ejemplo, puede decir, what do you understand about the project? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Qué entiendes acerca del proyecto? ¿Sí? What do you understand about the project? ¿Qué entiendes acerca del proyecto? ¿Sí? O si no, pues me quedo hasta allí, hasta la parte del verbo nada más. No recuerden que el complemento es opcional. ¿Okay? Acá tenemos, what time does she sleep? ¿A qué horas ella duerme? ¿Sí? Puedo quedarme hasta ahí, lo cual tiene 100% coherencia. O si no, pues agrego algo más. What time does she sleep on weekends? ¿Sí? ¿Qué tal, digamos, a qué horas duerme ella los fines de semana? ¿Okay? On weekends. Puedo yo completarle con mi complemento, valga la redundancia, o si no, pues le dejo tal cual está acá. Completemos las de aquí. Where does he go? ¿A dónde va él? ¿Sí? Where does he go? O podemos decir, where does he go now? ¿A dónde se va ahora? ¿Ok? Acá podemos decir, when do you eat? ¿A qué hora comes? ¿Comes qué? ¿Sí? Puedo completar acá, when do you eat lunch? ¿Ok? ¿A qué hora comes el almuerzo? Sí, mi respuesta sería pues, ¿cierto? Al mediodía, aquí ya vamos a hacer las respuestas también, porque con esas preguntas largas usted no puede responder sí o no, ¿ok? No puede, porque no estamos haciendo preguntas cortas. Si en preguntas largas le estoy preguntando yo qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, tiene que decirme qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas. No me puede decir, le puedo preguntar yo, ¿qué entiendes acerca del proyecto? Y usted me dice, sí, sí entendí. Entonces no tiene sentido, ¿no? Si yo le pregunto, ¿sí? ¿A qué horas duerme ella? ¿Sí? El fin de semana. Entonces, pues tiene que decirme, ella duerme el fin de semana a las 10 de la noche. Si no, puedes decirme, sí, ella duerme. Entonces, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, vamos con el otro. How often does mom walk? ¿Qué tan a menudo mamá camina? Podemos poner en el parque. ¿Ok? En el parque.
se va a hacer ejercicio, ¿sí? Acá. Entonces, when does dad call? Ponemos aquí me, cuando me llama mi papá, ¿sí? Y ponemos acá decir, why does my sister clean? ¿Por qué mi hermana limpia? ¿Cierto? Si ustedes le dejan hasta aquí, ¿por qué mi hermana limpia? ¿O por qué tu hermana limpia? ¿Sí? Si quieren cambiarle a tu hermana, que le cambien a your, ¿cierto? Sí, ahí es tu hermana. ¿Ok? Ahí, tu hermana. Why does your sister? ¿Por qué tu hermana limpia? ¿Sí? La pregunta queda como inconclusa, ¿no? Pero si le ponemos, why does your sister clean the room? ¿Por qué ella limpia el cuarto? ¿Ok? O la casa. ¿Sí? Entonces, pues, ahí tiene un poco más de coherencia. ¿Sí? Why does your sister clean the room? ¿Ok? Entonces, vamos a responder estas que están aquí. ¿Sí? Vamos a responderlas. Voy a copiarlas y las voy a llevar acá abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí estas mismas y les vamos a hacer una respuesta. Ok, no me está cogiendo aquí abajo. Si le pego aquí, tal vez. Bueno, voy a pegarle aquí. Voy a hacer una sola. Un solo recuadro. Y voy a unificar esto de aquí. Y ahí tengo mis preguntas. ¿Sí? Oh, se me fue por acá algo. Espérenme un segundito. Un segundito. Ok. Creo que va a salir igual, pero bueno, para hacer el ejemplo no hay ningún problema. Esto de acá lo podemos borrar. Y no pasó nada. Déjenme borrarle esto. Porque estoy trabajando con estos cuadritos así. Yo no soy experto en Word, así es que no se desesperen por el espacio. Listo. Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto?, las double edge questions, ¿sí? Y vamos a irles completando con lo de acá, ¿no? Decimos ahí, what do you understand about a project? Ok, listo. Entonces vamos a hacer la pregunta ahí, what? Vamos a ponerles con minúsculas normales para que sea una pregunta 100% acá. What do you, ¿cierto?, understand about a project. Okay. What do you understand about a project? Esa es la pregunta. ¿Qué entiendes acerca del proyecto? ¿Sí? La respuesta de esto sería, yo, ¿sí?, yo entiendo, ¿sí?, I understand, o pueden usar cualquier otro verbo, ¿no es cierto?, que ustedes quieran aquí, ¿sí? Pintémoslo este, I understand, y todo lo que entiendan, ¿sí?, obviamente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos usando las primeras oraciones positivas, es decir, sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Entonces, acá tenemos I understand, ¿cierto? I understand, pongamos aquí some parts, por ejemplo, ¿no? Algunas partes, ¿ok? Si quiero decir no entiendo, pues no hay problema. Dice simplemente I don't, no entiendo, ¿sí? I don't understand some parts. No entiendo algunas partes. ¿De acuerdo? Positivo o negativo. No hay ningún problema. ¿Ok? Sí entiendo algunas partes. No entiendo algunas partes. Sí. Entonces tenemos acá. Sí. Entonces acá decimos, what time does she sleep on weekends? Era la que pusimos arriba. Sí. What time does she sleep on weekend? ¿A qué hora duerme ella el fin de semana? Entonces, ojo aquí. Si estoy diciendo terceras personas, ¿no es cierto? What time does she sleep? ¿A qué horas ella duerme el fin de semana? Entonces yo tengo que responder con oraciones positivas también aquí. Es decir, ella duerme, ¿cierto? Ella duerme y tengo que decir a qué horas duerme, ¿ok? Entonces vamos a hacer la respuesta. She, mi sujeto, luego va el verbo. ¿Cuál es el verbo? Dormir. Entonces ella duerme. Aquí está, she sleep. Pero no se dice she sleep. Recuerden que las oraciones positivas tienen que hacer cambios en los verbos, tienen que aplicar las reglas, aumentar la S, aumentar la ES o aumentar la IES en los verbos que son en terceras personas, en oraciones positivas en presente simple. ¿Ok? Entonces, vamos acá. She sleeps, eso sería lo correcto. She sleeps at,
Pongámosle que duerme tarde, at 11 p.m. Con eso está la respuesta ya dada. She sleeps at 11 p.m. Ella duerme a las 11 en punto. No necesito decir on the weekends, pero si quiero decir on the weekends, pues repítanlo, no hay ningún problema, ¿no? Vamos con lo de acá. Where, ¿qué pusimos arriba? Where does he go? ¿A dónde va él? ¿No es cierto? Where does he go? Cierro mi pregunta. ¿A dónde va él? Responde igual. Él va. ¿Sí? Pero va tiene que ir conjugado. ¿De acuerdo? Porque termina en O. Tengo que poner la E y la S. Goes. ¿Cierto? Y recién va el complemento. ¿Sí? Entonces, he goes. ¿A dónde se va? He goes to the super. Supermarket, ok. He goes to the supermarket. Si quieren agregarle más cosas, pues sigan agregando ahí. To buy food, a comprar comida, ok. He goes to the supermarket to buy food. Eso ya depende de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Poner ahí. Entonces, estas son las respuestas, como deberían ir las respuestas a mi pregunta. Obviamente, para esto ya tengo que saber bien, ¿no es cierto? Los verbos, tengo que saber las conjugaciones. Tengo que saber, más que todo, la estructura, ¿no? El vocabulario, recuerden, ¿sí? El vocabulario tienen que ustedes irlo estudiando poco a poco. Y si se les hace muy difícil, mire, busquen a Google Translate, que es una buena solución. Hay muchos traductores, ¿sí? Pero, pues, el más famoso, creo que todo el mundo conoce Google Translate, ¿no es cierto? Entonces, aquí pueden poner la traducción al español. Y si lo ponen en español acá, ¿no es cierto? Lo ponen aquí en español, ponen aquí el idioma español y acá lo traducen a inglés, les va a salir lo mismo, ¿ok? Entonces, pues, a ver, pongamos inglés acá y ya está. Incluso les aparece aquí, ¿no? Goes, ¿cierto? Goes, sí, va. Pero si ustedes le quieren poner él, ¿cierto? Aquí, él va. Perdón, en español, él va. ¿Sí? Y les aparece la conjugación también, ¿no es cierto? Pero ahora ya entienden ustedes por qué está goes. ¿Sí? Ya entienden por qué está conjugado aquí. ¿Sí? Antes probablemente no se entendía porque no sabíamos por qué se hacían las conjugaciones. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos con el otro, con when. Completemos esta rápido y con eso ya finalizamos. ¿Qué decimos ahí? Bueno, hagámosle nosotros mismos las preguntas para ahorrar más tiempo. When do you travel? Or will you take vacations? ¿Cuándo tomas vacaciones? Okay, when do you take vacations? ¿Cuándo tomas vacaciones? Mi respuesta va a ser, yo tomo vacaciones, ¿no es cierto? I take vacations, tal vez en agosto. Sí, in August. ¿Listo? I take vacations in August. Yo tomo vacaciones en agosto. Esa es la respuesta de esto que está acá. Ok, vamos. How often, usemos tercera persona. How often does your sister, ¿qué tan a menudo tu hermana go dancing? Se va a bailar. Listo. Que me faltó una N. Listo. How often does your sister go dancing? ¿Qué tan a menudo tu hermana se va de farra? Se va a bailar. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, la respuesta. Ella, o ustedes pueden poner aquí my sister, porque es lo mismo. Your sister, ¿no es cierto? Es acá she. Ahora, una de las dos, pueden ustedes poner my sister o pueden poner she, pero no pongan las dos porque ya es una está de más, ¿no? My sister o she, ¿no es cierto? ¿Qué más voy a poner? El verbo. ¿Cuál es el verbo que está aquí? Go. Pero no voy a poner go, tengo que conjugarlo. Goes, ¿ok? She goes o my sister goes. ¿Qué más? Dancing. Se va a bailar, ¿no es cierto? Mi sister se va a bailar. Mi sister, digo, mi hermana se va a bailar. O my sister goes dancing. Se va a bailar. Una vez al mes, digamos, ¿ok? Una vez se dice one time a month. ¿Sí? O también pueden ustedes utilizar esta palabra que es once, que significa una vez. Once a month. A month. Ok, entonces pueden decir once a month o pueden decir one time a month. Más común va a ser esta que está aquí, ok. Once a month, ok. Entonces vamos a decir ahí, she goes dancing once a month o my sister goes dancing once a month.
Y la última decimos when does your ex. Aquí vamos a hacer una media. Una pregunta que diga cuando tu ex. Bueno, todos tienen ex, ¿no? Tienen ex novios, ex novias. O tienen ex amigos o ex compañeros. Entonces ponemos aquí when does your ex. Eso se interpreta como lo que quieren decir ustedes. When does your ex, esto es your, no you, your ex, ok, call you. ¿Cuándo te llama? Ok, entonces aquí vamos a poner al final, ¿no es cierto? My ex, o pueden ustedes ponerle el nombre, ok, my ex, o pueden ponerle el nombre. Sí, en la respuesta ustedes ya tienen que responder lo que sería, ¿no? Sí, my ex calls me, me llama, ¿cierto? Once a year, una vez al año, ¿sí? O si es que no me llama, ¿sí? Ustedes pueden utilizar igual, ¿cierto? Ahí podemos utilizar un adverbio de frecuencia, que lo veremos en la próxima clase, pero ya podemos ir aumentando eso. Podemos usar aquí el never, que es nunca, va en este espacio, ¿ok? Igual, la conjugación tiene que seguir igual, no porque vamos a usar el mismo de frecuencia, tenemos que sacar la conjugación. Entonces, my ex never calls me. Hasta ahí se acabaría, no necesitamos esto de acá. ¿Sí? Y ya está. Mi ex nunca me llama, ¿ok? Y listo, ¿ok? Hasta ahí estamos. Perfecto. Entonces, haciendo un resumen, sí, de todo esto, esta es la misma que usamos anteriormente, ya no lo vamos a ver para no hacernos tan largo. Aquí tenemos unas preguntas, ¿no es cierto?, para responder con preguntas cortas. Sí, recuerden que en este video han aprendido las preguntas cortas y preguntas largas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Do you live in Surco? Do you live in Surco? Respuesta, como ya vimos anteriormente, yes I do o no I don't. Sí, si quieren completar más, pues ya depende de ustedes, ¿no? Do you watch TV every day? ¿Ves televisión todos los días? Do you love pets? ¿Amas a las mascotas? O tenemos ahí, por ejemplo, do you listen to rock? ¿Te gusta escuchar rock? Do you play chess? ¿Te gusta jugar ajedrez? Do you smoke? ¿Fumas? Do you drink a lot of water? ¿Tomas mucha agua? Do you speak French? ¿Hablas francés? Do you go to the gym? ¿Te vas al gimnasio? Do you have vegetables for lunch? ¿Comes vegetales para el almuerzo o almuerzas vegetales? Vean ustedes aquí que esta es una imagen que saqué de esta página, ¿no es cierto? freeslresources.blogspot.com. Y le están usando el have como comida, ¿no es cierto? Vegetables es vegetales que se comen, ¿sí? Entonces acá tenemos, do you eat junk food? ¿Comes comida chatarra? Recuerden que tienen que anotar el vocabulario, eso es importante. Ya saben qué es French, qué es water, qué es chess, qué es smoke, qué es pet, qué es vegetables, qué es junk food. Esa es la idea. Anoto que junk food significa comida chatarra. Y así voy incrementando mi vocabulario. ¿Ok? Y tenemos acá, do you, ¿no es cierto? Do you work on Saturdays? ¿Trabajas los sábados? Y do you make lunch on Sundays? ¿Haces tu almuerzo o el almuerzo los domingos? Y tenemos acá, ¿ok? Y si vamos por esta parte de does she, aquí pueden poner ustedes cualquiera de los que hemos visto, ¿no? I, cuando es retórico, me pregunto a mí mismo. You, el más común. They, cuando es para ellos. Y we, cuando nos preguntamos a nosotros. She, acá abajo, cuando es para ella. He, cuando es para él. It, cuando es para una cosa. O pongo normalmente el nombre de, puede ser ahí un nombre como Ramiro, Pepe, Víctor, María, Juan, la Chimontrufia, pues cualquiera que ustedes quieran poner acá, ¿no? Entonces, does she, ¿no es cierto? Does she live in Surcos? Acá la respuesta es con estos de aquí, ¿ok? Does she play chess? Does she have vegetables for lunch? Does she work on Saturdays? Los verbos, como ustedes ven, no se afectan absolutamente en nada. Si yo quiero estar aquí mismo a hacer las preguntas largas, pondría en la parte de acá en la izquierda, pondría el what, where, when, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Digamos que
Acá, este de acá, de tomar mucha agua o de hablar francés, ¿no es cierto? O de comer vegetales para el almuerzo. Yo quiero decir, ¿cuándo comes vegetales para el almuerzo? Y te pregunto a ti, ¿cuándo comes vegetales por el almuerzo? Utilizo esta parte de aquí, vendría por acá, ¿no es cierto? De hecho, déjeme sacarle una como esta de acá, captura de pantalla para poder ir guiando mejor, de mejor manera acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerle este de acá. Entonces, iremos por aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos la double-edged question. Si queremos saber cuándo comes vegetales, tenemos when, ponemos aquí en esta parte, when, y vamos por aquí. When do you, sí, y completamos con esto. When do you have vegetables for lunch? Perfecto, ya está la pregunta, ¿sí? Si tenemos acá con terceras personas, igual, podemos poner cuándo, ¿cierto? Cuándo, o dónde, o por qué, ¿cierto? Entonces, vamos a poner por qué. ¿Por qué se dice why? Ok, decimos why does she, ¿por qué ella? Y voy a escoger de aquí esta de acá arriba, ¿sí? Que se llama ama a las mascotas. ¿Por qué ella ama a las mascotas? Ok, why does she love pets? Recuerden que las preguntas, digamos las respuestas para estas de acá, cuando ustedes utilizan preguntas largas, pues son las respuestas largas, tienen que responder todo. Ella ama las mascotas por esto y esta razón. Si pregunto why, es por qué, es una razón, ¿ok? Si pregunto cuándo, es cuándo, dónde, ¿no es cierto? Tengo que preguntar, digamos, tengo que responder una fecha, ¿de acuerdo? Entonces, finalizamos ya. Solamente con esto una pequeña un resumen de la estructura, digamos, ¿no? Double-edged questions van estas de aquí, los auxiliares que se llaman do o does, sujeto, no se confundan cuando está your es un posesivo, ¿sí? Es un posesivo, tienen que estar ahí, you solito, sí, pero cuando está con la R, eso es un posesivo, eso es tuyo, ¿sí? Cuando yo digo your car, es tu vehículo, tu carro, your house, tu casa, ¿sí? Your English, ¿sí? Tu inglés, ¿sí? No estoy diciendo you. Sí, you English no se dice porque eso no tiene sentido. Ok, entonces listo. Aquí están con algunas sugerencias. Aquí les dejo también esta de acá. Y aquí les dejo un link para que ustedes practiquen en línea. Pero igual les voy a mostrar rápidamente que ustedes pueden practicar, ¿sí? En la misma página que hicimos anteriormente, que se llama Agenda Web. Ustedes pueden practicar estas oraciones. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Con do y con does. Tenemos muchas para practicar. Sí, muchas de estas. Practiquen, por favor. Aquí hay un resumen. Aquí vamos a escoger cuando está he, ¿qué vamos a escoger? ¿Do o does? ¿Eh? Ok, does. Acá, ¿qué vamos a escoger? ¿Do o does? Ok, va el do porque está el we. Y pueden ir haciendo todos estos ejercicios. Y hay muchos ejercicios aquí. Ok, y también se pueden ir a la página que es muy súper, súper interesante: agendaweb.org. Sí, y ustedes van a buscar, por ejemplo. Aquí, esto es gramática, ¿no? Do and does. Y vamos a buscar, por ejemplo, estos de presente simple. Si se les hace muy complejo aquí, recuerden que tienen ese buscador, ¿no es cierto? Vamos a buscar ahí, por ejemplo, el do y does. Y vamos a encontrar aquí muchos ejercicios con do y does para poder hacerlos de manera sencilla y práctica. Esto lo estoy haciendo en vivo, ¿sí? Así es que no está, digamos, planificado nada. Esto es directo acá. Simplemente conozco las herramientas en donde pueden ir. Como estas páginas hay miles, pero esta me parece súper buena porque hasta hay un video por acá, ¿no? Listo. Entonces, si van aquí, por ejemplo, háganlo, ¿sí? Tienen todos esos ejercicios para hacer, ¿sí? Acá, igual que la que era anteriormente, veo el sujeto y ¿qué pongo? El do o el das. Veo el sujeto y ¿qué pongo? El do o el das. Veo el sujeto y ¿qué pongo? El do o el das. ¿Ok? Y listo, pero siempre recuerden, si ustedes quieren saber qué están diciendo aquí, mire, no se preocupen, simplemente vayan, busquemos por ejemplo esta que está acá, ¿sí? Your teacher, aquí recuerden que your no es, no van a poner do cuando vean your, porque do no es el sujeto, ¿ok? You, digamos, you sí es el sujeto, ahí, cuando está you sí pongo do, pero cuando está your tengo que fijarme en qué tiene después. Si este es teacher, your teacher es tu profesor. Eso significa que está hablando de él o de ella. Entonces tiene que ir das. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí teachers, plural,
Ahí sí tengo que poner do, pero no es porque es el you, el de acá, ¿no es cierto? Sino que me está diciendo tus profesores, o sea, ellos o ellas. ¿De acuerdo? Si tengo aquí plural, dogs, igual tengo que poner do porque esos hacen they, ¿no es cierto? Hacen they. ¿Ok? Entonces, si quieren saber qué significa esto, ¿no es cierto? Igual utilicen la herramienta, ¿no es cierto?, de Google para poder traducir. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos más ejercicios, sí, con respuestas incluso, sí, con respuestas. Acá tienen para responder. Hagamos uno aquí. Your sister, tu hermana, entonces es does. Does your sister like sport? ¿Te gusta el deporte? Yes, she does. Perfecto. ¿Ok? Y ya está la respuesta. Entonces pueden utilizar todas esas herramientas para utilizar esta cuestión. Entonces, perfecto. Creo que hasta ahí estamos. Sí, de hecho les voy a poner aquí. Les voy a poner aquí este link para que accedan directamente a él. Sí, aquí abajito. Para que ustedes puedan acceder directamente al link. Les voy a hacer más pequeño esto. Y así se van los dos links. ¿De acuerdo? Y de una vez irían en el mismo documento. Perfecto. Hemos terminado con las preguntas. Sí, esta es la lección número 4, el presente simple, la parte 3, en cómo hacer las preguntas cortas y las preguntas largas. Espero que sea muy útil el video para ustedes y para otras personas. Y pues si quieren compartirlo, compártanlo. Si quieren suscribirse, suscríbanlo. Pero una vez más, como les dije en el video anterior, esto no es digamos, yo no soy youtuber, yo soy académico. Entonces, sí, pero la información está colgada ahí para que todos puedan disponer de ella. Entonces, pues esto lo hacemos con mucho aprecio para de alguna manera aportar a la educación y que pues la gente se pueda beneficiar de aquello. Sacamos un espacio del tiempo, sí, para poder hacer esto. Entonces, gracias y nos vemos en el próximo video, que sería la lección número 5. Seguimos con el presente simple en la próxima lección, ¿ok? Va a ser como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok?